Este video es un reconocimiento a todas las personas preocupadas por preservar, fomentar y transmitir las costumbres, la historia y las tradiciones de nuestro municipio. Gracias a todos ellos, a Paseo El Alto sigue edificando un futuro próspero y sólido. Gracias al trabajo de los apaseoaltenses de ayer y hoy, a Paseo El Alto vive y vivirá. A Paseo El Alto, lugar privilegiado por sus hermosos paisajes, por su arte inigualable, por su gente que trabaja y vive para fortalecer la historia que se escribe día a día. Desde tiempos inmemorables, grupos étnicos comenzaron a establecerse en este lugar. Estos asentamientos humanos comenzaron a darle vida a Rajatzi. Los primeros pobladores eran guerreros incansables. Esa valiente y férrea actitud los mantuvo en pie de lucha en contra de la conquista española. Con la llegada de los españoles, el nombre fue evolucionando hasta llamarse como hoy lo conocemos, a Paseo El Alto. Ya desde aquella época, el ahora municipio de Paseo El Alto tenía una total dependencia de Paseo El Bajo, hoy Paseo El Grande. Los antiguos pobladores habían sido despojados de sus tierras y agua. Ante esta injusticia, el indio Basilio Juan organizó en 1783 el bloqueo del agua de las haciendas de San Cristóbal y el Mayorazgo. En 1785 lo encarcelan y se fuga para quejarse ante el Juzgado General de Naturales. Este fue el primer paso para llegar a la elaboración del documento que le daba existencia jurídica al pueblo de Paseo El Alto el 8 de noviembre de 1802. Ya en el siglo XX, en el año de 1934, don Vicente Mendoza Esteves y el profesor Joaquín López Toledo forman el Comité Pro Emancipación para lograr la separación de Paseo El Bajo y crear un nuevo municipio. A finales de 1947, el Honorable Congreso del Estado emite el Decreto número 18, en el cual se estableció la independencia de Paseo El Alto, así como sus límites. El 1 de enero de 1948 toma posesión el primer ayuntamiento constitucional encabezado por don Pedro Mendoza Esteves. La agricultura y la horticultura ha sido la base económica para muchas familias desde los años de los primeros pobladores. Los principales productos agrícolas son el maíz, el frijol, el cacahuate, la lenteja y el trigo. En las huertas se produce aguacate, granada, nísperos y guayabas principalmente. Otra de las actividades económicas que sobresalió en su época fue la alfarería. Los chonderos, como se les conoce a las personas que se dedican a este oficio, elaboraban artesanalmente vasijas, ollas y jarros de barro que eran utilizados en la cocina mexicana. Uno de los oficios más representativos de Paseo El Alto es la talla en madera. Don Domingo Galván, nacido en 1909, es el iniciador de este oficio. En los años 50, trabajó restaurando imágenes religiosas en la ciudad de Querétaro y de ahí se influenció para comenzar a tallar figuras de carácter sacro y así trazar el camino que gran cantidad de artesanos, escultores y pintores apaseoaltenses han seguido hasta nuestros días.
Con el paso del tiempo, las técnicas y las tendencias han mejorado hasta transformar estas piezas en arte que trasciende fronteras. Otro ejemplo de trabajo y dedicación del pueblo lo podemos apreciar en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús del Buen Camino, ya que es un símbolo de identidad. Prueba de ello es que la fachada del templo está plasmada en el escudo de armas. En el año de 1896 se inicia la construcción del Templo del Sagrado Corazón de Jesús del Buen Camino, pero se detiene debido a los conflictos de la Revolución y la Guerra Cristera. No fue sino hasta principios de los 40 que el emprendedor padre Joaquín Soto Armenta decidió reiniciar la obra. El padre Joaquín Soto convenció a un grupo de trabajadores de cantera de La Piedad, Michoacán, para que trabajaran en la construcción. Estos trabajadores enseñaron el oficio a algunos apaseoaltenses. Este hermoso edificio de estilo neoclásico es una muestra del esfuerzo y unión, así como un ejemplo de sacrificio y amor que el padre Soto demostró por Apaseo el Alto. Durante la construcción del templo, el padre Soto se ingenió para agilizar el proceso y de la misma forma economizar. Fue así que con su ingenio creó la primera ladrillera, oficio que hasta nuestros días es fuente de empleo para muchas familias. Otra de las obras importantes que realizó el padre Joaquín Soto Armenta es la perforación del primer pozo de agua potable, que hasta la fecha abastece a la población apaseoaltense. Otro templo de importancia es el de San Andrés, el cual se comenzó a edificar en el año de 1833. Dicha construcción se detiene y no fue sino hasta el año de 1850 la reanudación de esta obra, estando a cargo Juan García el Mulato. En la actualidad, este templo es utilizado principalmente como centro de oración, ya que en el altar está expuesto el Santísimo. La capilla de San Isidro se sitúa encima de un pequeño cerro, de ahí que la gente la nombre la Capilla del Cerrito. Actualmente en este lugar, cada año se celebra la representación de la Pasión y Muerte de Cristo. La capilla, cuentan los habitantes de este lugar, que fue el primer templo edificado en Apaseo el Alto en honor al Señor de la Piedad. El Templo de la Santísima Virgen de Guadalupe comenzó a construirse en el año de 1971, siendo el padre Joaquín Soto quien puso la primera piedra. A Juan Diego le dijo la Virgen: un santuario quiero en este lugar. Años más tarde, en una de las paredes exteriores, se descubrió una silueta que representaba la figura de la Virgen. Esa fe que se le profesa a la Virgen de Guadalupe queda manifestada en las tradiciones apaseoaltenses.
Tal es el caso de la visita de la Virgen Peregrina a las comunidades. Los días 12 de cada mes, la Virgen Peregrina visita una parroquia distinta en donde al recibirla se oficia una misa y un banquete para celebrar y agradecer la visita. Una muestra de fe se refleja en las peregrinaciones a pie al Tepeyac que van de todo el estado cada año en los meses de agosto y octubre. A paso lento los peregrinos hacia su meta quieren llegar, de lejas tierras por los caminos vienen rendidos de caminar. Otra de las tradiciones arraigadas en el municipio son las fiestas de San Andrés, que se festejan a fines del mes de noviembre. Y la del Día de Reyes, que es la fiesta más grande y dura del 1 al 6 de enero. En las fiestas principales, además de las atracciones y eventos, se puede también disfrutar de la gastronomía que va desde las sabrosas enchiladas hasta los ricos pambazos. Para los visitantes que buscan una rica variedad de platillos, basta acudir al restaurante El Buen Camino, ubicado sobre la carretera panamericana. Fatigado caminante, un taquito y adelante. A un costado de este restaurante podemos apreciar el monumento al Sagrado Corazón de Jesús del Buen Camino, mejor conocido como El Santito, otra de tantas obras que el padre Soto Armenta impulsó. Las bondadosas aguas que rodean a Paseo El Alto son utilizadas por algunos balnearios que son visitados frecuentemente por vacacionistas en los meses calurosos. El Cerro de los Sates es un hermoso lugar en el que, hasta la fecha, mucha gente acostumbra subir a la cima para disfrutar del paisaje que desde ahí se aprecia. O bien, para admirar las ruinas arqueológicas conocidas por los lugareños como Cuisillos. Cabe mencionar que es aquí donde nace el manantial de Agua Azul, orgullo de Apaseo El Alto. El Arroyo del Sabino es lugar ideal para reunirse con la familia y admirar la belleza natural que este sitio les ofrece. Muchas son las leyendas que se esconden en las cuevas rodeadas de vegetación al inicio de la cañada en el Chilarillo, pues se cuenta que en este lugar se refugiaban los bandidos en la época revolucionaria. La presa de Espejo, además de ser una importante reserva de agua para el municipio, es también un lugar de recreación y convivencia para los familiares que ahí se reúnen a apreciar el paisaje. Las haciendas fueron en su época ejemplo de riqueza de la zona. Tal es el caso de las haciendas de Gamboa, Mandujano y Espejo. En la actualidad, estas construcciones son tan solo mudos testigos de esta época de la historia. We'll be right back.
San Bartolo Aguascalientes es considerado el poblado más antiguo del municipio, ya que fue fundado en el año de 1546. Desde aquel entonces eran famosos sus manantiales de agua caliente. Fue así que en 1602 doña Beatriz de Tapia deja estipulado en su testamento la construcción de unos baños hospital en esa zona. En esta comunidad se pueden apreciar los vestigios de lo que fueron algunas construcciones de los antiguos pobladores. Otro ejemplo del trabajo en cantera que se realizó en nuestro municipio es la Cruz Misionera. Esta cruz de cantera fue bendecida el 7 de octubre de 1976. Tiene escrita una leyenda en latín que dice: Santa Cruz, esperanza única. En el Jardín Cuauhtémoc podemos admirar la grandeza de los templos de San Andrés y del Sagrado Corazón, además de observar la escultura del histórico benefactor de Apaseo del Alto, el padre Joaquín Soto Armenta. El Jardín Cuauhtémoc es un punto de reunión y de paseo. Otro de los lugares frecuentados por las familias apaseoaltenses es la Alameda, un bello jardín ideal para dar un paseo mientras se admiran los bellos árboles. La Caja Popular Alianza fomenta el ahorro entre las familias apaseoaltenses desde 1965. La Caja, como usualmente se le llama, ha sido la base del desarrollo de miles de personas gracias a sus planes y servicios. El padre Joaquín Soto Armenta jugó un papel importante en la fundación de esta institución. En la pared derecha de la entrada principal se ubica el mural titulado 1500 años de historia, un mural de mosaico tipo italiano elaborado por el maestro Jesús Oñate. En el centro del mural sobresale el escudo de Apaseo del Alto y su lema Unión, Esfuerzo y Progreso. Con este lema se ha construido la historia de Apaseo del Alto. El trabajo de su gente construye el camino hacia el progreso. Sus paisajes son una invitación a disfrutar de su belleza. Sus tradiciones son ejemplo de fe y de unión. En sus históricos lugares queda de manifiesto el esfuerzo de nuestros antepasados y el amor que siempre le profesaron a su pueblo. En Apaseo del Alto, la historia se escribe en cada lugar, en cada gente, en sus calles, en sus templos. Es la historia de un pueblo que a pesar de las contrariedades jamás se doblegó hasta lograr sus ideales de libertad y desarrollo.